La dirección asistida es uno de los grandes inventos de las últimas décadas. Fijaros lo que cuesta girar la dirección del SEAT 850. Bueno, la única ventaja es que te ahorras el gimnasio para trabajar los músculos de los brazos. En el Ibiza, en cambio, el volante es muy sencillo de manejar. Está pensado para hacerte la conducción muy, muy sencilla. El interior del 850 es muy pequeño. Fijaros que con el brazo extendido puedo tocar sin problema la ventana del ocupante. Y ahora fijaos en el interior del Ibiza. Con la mano extendida ni siquiera me acerco a la ventana del ocupante, porque el coche es más grande. En caso de impacto hay mucho más espacio para proteger a los ocupantes. Mirad el maletero del 850 ubicado en la parte delantera del coche. Con suerte podemos meter hasta dos maletas como esta. Está claro que el Ibiza es un coche mucho más preparado, pero en cualquier caso, ¿qué tiempos aquellos?